Querida audiencia de Ciencia en Redes, ¿qué tal? ¿Cómo lleváis el confinamiento? Espero que bien. Poneos cómodos porque quiero presentaros a ciertas, que aunque suene a eslogan de curso de autoayuda, es el acrónimo de Aprendizaje de las Ciencias por Interacción a través de Redes Transversales Colaborativas. Ven, un auténtico trabalenguas, así que lo tengo crudo. Tal vez si os digo que queremos hacer que la ciencia sea parte de la rutina de las aulas de primaria, consiga engancharos y transmitiros que este es un objetivo estratégico para que las próximas generaciones sepan comprender e interpretar el mundo que se nos viene. Es un objetivo tan serio que a ciertas está financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación. ¿Y cómo alcanzar ese objetivo? En Aciertas hemos ido descubriendo que los maestros son los auténticos innovadores en experimentar la ciencia en las aulas. No queremos que ese caudal de talento se pierda, así que facilitamos que compartan entre ellos esas experiencias, las debatan, las valoren, las reciclen, las recreen y sigan innovando. Además, queremos proporcionarles el combustible para que sigan con esa tarea. Así que estamos reclutando entre los científicos más inquietos los nuevos cracks de la didáctica de la ciencia a fin de que conviertan su conocimiento en instrumentos útiles para los maestros que los utilicen en el aula. ¿Cómo hacer coincidir ambos mundos, maestros innovadores y científicos didácticos? Hemos construido una red en la que comparten recursos y experiencias, maestros con maestros, científicos con maestros, una red social a la que conectarse desde el ordenador o desde el móvil. Pero no es fácil conseguir que la ciencia entre en las sobresaturadas agendas de los maestros. Por eso, reconocemos a las aulas más activas e imaginativas y les entregamos kits con los que experimentar la ciencia de ahora mismo, la que se está haciendo en los grandes laboratorios, para que los alumnos se eduquen con la ciencia entre las manos. Y aquí termino. El equipo de Aciertas de COSCE agradecemos infinitamente a los organizadores de Ciencia en Redes edición Confinamiento esta oportunidad de llamar vuestra atención sobre este proyecto. A pesar de que no puede explicarse este proyecto en un elevator pitch, da igual que el ascensor nos eleve la gloria en 10 minutos o nos hunda en el pánico en 3, como está pasando ahora que se me está terminando el tiempo. Así que os animo a que picoteéis en el proyecto. Tenemos de todo. Tenemos web, tenemos blog, tenemos vídeos, tenemos aplicación para móviles. Por favor, ayudadnos a difundirlo, porque el ecosistema de la imaginación que comparten maestros y científicos pues estarán eternamente agradecidos. En nombre de la organización de Aciertas de COSCE, os doy las gracias por vuestra atención.